cantora. Hoy su primer recorrido profesional. Donde su directiva de Lumbre Cantora y es un sencillo, pero hermoso homenaje para ti con mucho amor. Nuestro padre Jesús Nazareno cautivo de Trinitarias. Vamos a darle fuerte a las palmas para nuestro padre Jesús Nazareno cautivo de Trinitarias. Recibe tu mensaje de tu hermana, de tus hermanas cantoras. Gracias, padre, por bendecirnos un año más. Bendiciendo tus calles aquí en los barrios altos. Ya unos años atrás. Mayo a las 3 de la tarde se creó este lindo y hermoso grupo. Dicen que el que canta reza dos veces. Pues hoy día, Padre Jesús Nazareno cautivo, tus hermanas cantoras te reciben a ti en este humilde y hermoso homenaje, cantándote, rezándote dos veces al imponente de Lima, a nuestro barbón, como le decimos, a nuestro Jesús Nazareno cautivo. En esta ocasión, la directiva, quien encabeza la señora María Elena Segarra como jefa, a su jefa María Elena Monroy, secretaria Nati Guerrero, tesorera Natalie Soyos, y fiscal Patricia Ramos, y todo el grupo de cantoras te recibe y te presenta esta ofrenda a ti, Padre, para que vayas con ellas bendiciéndolas en todo este caminar. Bendice a toda su familia y a todo tu grupo. Estoy a la puerta. Por favor, esperando que me abran. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta. Es morada que yo anhelo.
Fernando, ¿qué dice? En estos momentos escuchamos la campanada del campanario general, por favor, y continuamos con este hermoso homenaje. Fernando, ¿qué dice? Del grupo del cantor. ¡Arme! Estar hoy día con nosotros. Gracias. Bendice a este grupo de cantoras que irán cantando contigo durante todo el día de hoy y también el 1 de noviembre. Seguimos con los mejores. Mira la audiencia.
Víctor, ¿qué está atrás? ¡Arbet! ¡Bravo! ¡Palmas para Nazareno!
No se iban a sacar, no sé.
Thank you.
Thank you.
hermanita, disculpen, hermanita.